Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video sobre dropshipping en eBay. Y bueno, el tema de hoy no es tan dirigido a la técnica ni ninguna enseñanza específica sobre cómo hacer algo en dropshipping en eBay, pero es la mentalidad y el mindset, me gusta llamarlo en inglés, disculpen por el spanglish, pero que se necesita para mantenerse en el juego. Eso es lo que va a hacer la diferencia entre los que ven estos videos y se van y entre los que ven estos videos y se quedan y siguen y persisten. Y este es un ejemplo perfecto, de hecho, de la entrevista que subí los días anteriores sobre el tema de Edgar y cómo él ha fracasado y siempre mantiene el hambre, ¿ok? Y quiero enseñarles unas palabras, es una frase perfecta. Se los voy a decir en inglés y luego en español porque la encontré en inglés. Es: today is the tomorrow you worried about yesterday. Entonces, ¿qué significa esto? Hoy es el mañana del que te preocupabas ayer. Entonces, el día de hoy es el resultado de lo que hemos hecho los días en el pasado. Todo lo que hemos hecho en el pasado nos ha llevado a estar en el punto en el que estamos hoy, ¿ok? Y siempre nos preocupamos por el futuro y siempre decimos, bueno, lo voy a hacer después. Bueno, cuando tenga esto voy a tomar acción. Ay, es que no tengo mi cuenta bancaria, entonces voy a hacer esto. Ay, es que no tengo el software, entonces no voy a hacer. Ese tipo de... Entonces, siempre nos preocupamos por el futuro, pero lo vamos a hacer mañana. Lo vamos a hacer mañana. Lo vamos a hacer mañana. Y al final, nunca lo hacemos. Entonces, por más difícil que sea, tienen que... Y esto se lo... Ok, es un poco filosófico, teórico, ¿verdad? Como al aire. Pero ahorita les voy a dar un poco de ejemplos sobre cómo poder consistentemente salir adelante. Y de hecho, voy a leer un blog de notas específico para esto, porque tengo tantas notas. De hecho, esa es la forma en que yo aprendo, tomando notas y tomando notas y tomando notas. Y así es como tengo todo. Les quisiera enseñar todas mis notas, pero tengo tantas contraseñas y tanta información, o sea, que es delicada, que ya no puedo. Antes lo había hecho cuando tenía Google Keep, en el video de Grind Camp, cuando estaba con este evento en Nicaragua. Pero bueno, de hecho, vamos a ver por acá, porque de hecho no puedo. Voy a tener que abrir un blog de notas de la computadora, porque... Entonces, muy importante, amigos, que la mentalidad es muy importante, lo que va a hacer la diferencia. Y vean, entonces voy a abrir aquí un blog de notas rápidamente y voy a quitar acá, pongo... Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos tomar acción hoy? Entonces, porque uno va a decir, puta, por ejemplo, quiero ganar $20,000 al mes haciendo dropshipping en eBay. Ese es una de mis metas. No 20 mil, creo que 20 mil hay que ser demasiado bueno. Quiero llegar primero a $3,000 y después quisiera llegar a $10,000 en dropshipping, ¿ok? Entonces, bueno, esa es una meta que yo tengo a largo plazo, ¿ok? Vamos a separar en tres formas y creo que ya lo pensaron cuáles son las tres que voy a poner. A ver, sí, exactamente, pensaron bien, era corto el primero. ¿Cuál es el segundo? El mediano plazo. Mediano plazo y largo plazo. Entonces, ¿esto es para qué? Today is the tomorrow you worried about yesterday. Hoy es el mañana de lo que te preocupaste ayer. Entonces, hoy es el resultado de todo lo que hemos hecho ayer y ayer y ayer y ayer. Y lo que hacemos hoy va a impactar mañana. Entonces, un poquito de enredo, pero bueno. Dejamos de muchas habladas filosóficas y voy a explicar aquí cómo realmente, en tu caso, poder tomar acción. Largo plazo. ¿Cuál es mi largo plazo? Primero, ok. Llegar a vender $10,000 en dropshipping, ¿ok? A mediano plazo. Obviamente, mediano plazo es algo que tiene que ser un poquito más alcanzable. Les había dicho que quería llegar a $3,000. Lo mismo, llegar a vender. Vamos a ponerlo todo bien. Llegar a vender $3,000 en dropshipping. Ok, ahora vamos a ir a la parte más mecánica, que real es tomar acción. Esto es un poquito más al aire, más difícil, ¿ok? Entonces, corto plazo. Aquí es donde tenemos que trabajar, porque eso es el hoy, esto es mañana, estos son todos los días hasta llegar a mediano y largo plazo, ¿ok? Entonces, corto plazo, ¿cómo comprar gift cards? Son preguntas que tenemos que tener, una lista de objetivos que tenemos que ir a resolver todos los días, porque cuando nos levantamos y decimos, ok, tengo que tomar acción en esto, ok, no sé cómo se hace este tema, pero lo voy a resolver. Entonces, ¿cómo usar cashback? Este ya tengo un video, Entonces, van y ven mi video, por ejemplo, y ya saben cómo usar cashback. Ahora, ¿cómo obtener ventas consistentes? Entonces, en este caso, hay muchos métodos para dropshipping. Yo uso el Sniper Method y lo recomiendo totalmente. Pero bueno, si no quieren usar ese método, hay otros. Ahora, software que me puede ayudar a automatizar procesos
distintos. Llámese tracking, llámese enlistar, llámese cambiar precios y llámese encontrar productos que venden. Hay muchas otras cosas. Poner direcciones automáticamente. Eso es como, me se refiere más a tracking pigeon. Tracking pigeon lo que hace es tomar la dirección del cliente y nada más le haces un clic y copia todo. Porque eso nos estamos ahorrando muchos minutos al día. Ahora, llegar a vender, ok. A mediano plazo, vamos a ver ese como de último. Llegar a vender $3,000 en dropshipping, pero que para llegar a eso hay que hacer muchas cosas. Todas estas, por ejemplo, digamos que pasó una semana y ya resolvimos cómo usar cashback. Fueron y vieron el video, nada del otro mundo, pum, listo, fuera. Entonces ahora tenemos otro problema. ¿Cómo resolver, cómo dar un reembolso parcial a un cliente en eBay? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que ir a llamar a eBay y resolver, preguntar a eBay, hey, quisiera darle un reembolso parcial a un cliente, ¿cómo lo hago? Y ellos les van a explicar. Entonces, todo esto, quiero que entiendan que hay que saber modificando y vamos a ir logrando objetivos día a día. Ahora, mediano plazo, ¿cómo ser tax exempt en Walmart? Mediano plazo, obtener una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Mediano plazo, porque con los ingresos que tenemos, poco a poco vamos y sacamos una cuenta bancaria en los Estados Unidos, por ejemplo. No va a aplicar para todos, pero se entiende la idea de lo que quiero decir. Ahora, largo plazo, poder ser parte de una comunidad grande de dropshipping. O eso es mediano plazo, me suena más a mediano. Vamos para acá, pero esto yo lo tengo, pero tengo muchas cosas. O sea, si les enseño una de mis notas en Google Keep, van a ver todas mis contraseñas, se los juro. Entonces, porque tengo toda la información personal, entonces no puedo hacer eso. Pero creo que entienden la idea. Es importante que ustedes tomen acción todos los días, consistentemente, todos los días, un pasito más cerca, hasta llegar a decir, puta, he resuelto todo esto que está acá. Y nunca van a decir, ah, bueno, ya no tengo más metas a corto plazo. Obviamente que sí. Cuando están haciendo dropshipping correctamente es realizar compras de los clientes. Ahora, comprar gift cards en Card Cash. Por ejemplo, es un proveedor de tarjetas de regalo, pero ocupas una tarjeta de crédito en los Estados Unidos. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los días tienen nuevas metas. Unas cambian, otras se quedan. Pero esto es muy importante que lo entiendan. Y la moraleja de la historia es, tomen acción hoy, porque si no, mañana se van a arrepentir de lo que no hicieron hoy, ¿ok? Entonces, esto es una mentalidad que lo que hace es mantenerlos hambrientos, mantenerlos a la expectativa, mantenerlos siempre en la dirección correcta. Y es por eso que el e-commerce sirve y muchas personas ven este video y hasta ahí llegaron, porque dicen, ay no, demasiado trabajo. Ah, bueno, perdón por no darles plata gratis desde la casa, ¿verdad? Perdón por no darles una forma de ingreso desde su casa en cualquier parte del mundo, en dólares, ganando en el país más capitalista del mundo, estando en cualquier parte del mundo. A mí me suena como una buena opción. Me parece como que si entiendo esto muy bien, voy a poder ser exitoso y tener un buen salario. Y bueno, eso sería todo. Un gusto y por favor denle like, comenten y suscríbanse si encontraron este contenido útil. Como siempre, esta es su forma de mostrar el agradecimiento al contenido que les traigo todos los días de forma gratuita. Y bueno, pura vida y como siempre, ayudando a quien se quiera ayudar. Un gusto.